llamo Carla Olivia García Hernández, soy de la ciudad de Poza Rica, trabajo en la escuela telesecundaria Rafael Ramírez, municipio de Cazones, en la localidad de La Encantada. Un día la directora nos trajo una convocatoria que ella había sacado, creo que por internet. Nos hicieron llegar la convocatoria, pues al revisarla me pareció muy interesante. Decidimos participar en el proyecto, pues ahora sí, para que hubiera un cambio en la comunidad. Tenían que ser el equipo de 5 personas. Y ya nos empezó a formar a Slim, a Londres, a Daniel, a Paulina y a Mauricio. Y nosotros pensamos que era importante pues el paso donde nuestros compañeros del municipio de Palmas pasaban, porque en los días lluviosos estaba muy resbaloso y así muy feo. Llueve bastante. Y sube al río y es problema para los muchachos que vienen aquí a la telesecundaria. Bueno, en años pasados, varias de mis compañeras se resbalaban y se caían al lodo y se raspaban feo y ya iban a otras casas y ya les daban ropa nueva o así. Antes el camino de las escaleras era muy feo. No eran escalones, eran simplemente piedras y cuando llovía se hacía limo y uno se resbalaba y tenía el riesgo de caerse. El río, hay veces que lleva mucha corriente y luego está lloviendo y hay viento y a veces nos arrastra. Y pues mucho más en tiempo de lluvia, que hasta parados vienen en la panga. Una ocasión a mis compañeros los arrastró muy lejos del paso. Y por eso ellos decidieron presentar este proyecto, darle iniciativa. Y pues todos participaron aquí en la comunidad también y se logró construir las escalinatas también a través de faenas de padres de familia y los chalecos salvavidas que también fueron donaciones. O sea, no nada más a la escuela, sino a toda la comunidad nos beneficia. La gente baja pues ya con más seguridad, tiene el pasamano, las escaleras ya son de cemento, de material. Ya también hemos, hay fotos donde cómo estaba y cómo está hoy. El cambio fue total, porque ya no tenemos tanto miedo de caernos. Los chalecos es una maravilla, porque si no sabemos nadar, pues sentimos una seguridad al cruzar el río y pues ya nos sentimos más seguros. Pues en el momento que nos avisaron que habíamos ganado, que habíamos quedado entre los 10 mejores, no nos la creímos. O sea, brincamos y todo lo demás se podrá imaginar. Y no nos la creíamos porque decíamos, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que esto? Que nosotros en una comunidad pequeña, en un lugar alejado de casi todo, va a llegar a ser o que los demás vean. Fue muy emocionante para nosotras saber que habíamos ganado algo, porque pues nunca habíamos ganado así cosas o saber que íbamos a ir a otro lugar para recibir la premiación o algo así. Nos sorprendió, va, de que hubiera sido la telesecundaria ganadores del premio ese de diseño al cambio. Los muchachos más que nada andan bien contentos porque se les va a dar su viaje en avión. Hay que ir a Guadalajara para recibir el reconocimiento, ¿no? Un poco nerviosa, pero sí estoy lista y contenta de acompañar a mis alumnos. Nunca he viajado en avión. Y pues me siento nerviosa. Pues me imagino que es padre y a la vez pues miedito, ¿no? Porque yo nunca me subí en un avión. Nunca me he subido en un avión y por aquí me pasaba que tal vez yo algún día iba a viajar así. Va a ser raro. Se va a sentir como cuando te subes a la montaña rusa, que piensen que me voy a vomitar. Les digo que van en buenas manos, que no se preocupen, que los voy a cuidar muy bien, como si fueran mis hijos, porque pues esos son como mi segunda familia y estamos motivados a realizar este viaje. Están muy contentos y muy ilusionados. Llegando ya no me imagino qué voy a pasar o cómo voy a hacer todo eso. No me imagino. Realmente fue un esfuerzo grande.
y vale la pena, ¿no? Y además de que todo lo que hacen envían a los demás, que ellos vean que tiene su recompensa. Pues ellos se sintieron muy contentos, muy motivados, ¿verdad? A seguir adelante, a seguir construyendo más proyectos y no nada más quedarse con eso. Sí, en ellos está, en que nosotros como maestros los apoyemos, más que nada a participar en todos los proyectos que vengan. Uno tiene entusiasmo, ganas, sí se hacen las cosas. Se siente bien padre. Todos somos un ejemplo. Todos somos un ejemplo de tal vez a seguir. Y no nada más yo soy o puedo ser eso. Todas las personas, digo yo.